Muchas gracias por vuestra presencia. Me han pedido que os dé la bienvenida y que explique muy brevemente por qué hemos querido convocar esta sesión de hoy. La familia es cada vez más importante. Por eso, entre otras cosas, Naciones Unidas ha querido dedicar a partir de este año, todos los días 1 de junio, un día a honrar a las madres y los padres, a honrar la maternidad y la paternidad por la importancia social que tiene. Queríamos, con este acto de hoy, por un lado, traer a nuestra memoria esa nueva celebración y por otro lado, plantear a gente tan experta como los ponentes con los que contamos hoy, si esa realidad de la familia se traslada a la opinión pública a través de los medios de comunicación y qué podemos hacer todos para que cada vez sea más evidente esa realidad. Muy bien, yo quiero plantearos una cosa. Cuando alguien se le pregunta si es feliz, siempre cuando hablamos de la felicidad, decimos independientemente, bueno, sí, la felicidad, la familia. O sea, siempre nos acordamos de la familia en primer lugar. Sí, sin ninguna duda. La FAO, además, hemos comprobado, cosa que se ha comprobado por otros campos, como Javier, que ha estudiado mucho en el tema, es la institución por unanimidad reconocida como la más importante de la sociedad, pero en valores de más del 90% y tantos%. Es decir, todo el mundo acepta y asume que la familia, su familia, aunque tenga más o menos dificultades en momentos, como decías tú, pues hay una relación más complicada, pero es el elemento nuclear en el que esta sociedad se mueve. Cuando eres hijo y necesitas a tus padres que estén tutelándote, que te estén actuando como transmisores de valores, que estén haciéndote crecer de una mano segura y que todo lo que haces por tu bien, aunque se puede, nos podamos equivocar, todo el mundo nos podemos equivocar, luego eres padre y hay una responsabilidad muy alta. Hay preguntas que nos llegan del público y que han llegado a través de internet, de Twitter, y que hacen referencia a algo que señalaba antes, me parece que Javier, y que le quiero preguntar a él y a María Jesús, y bueno, a todos en general, pero que es como aquella canción, nosotros que los quisimos tanto, ¿no? Y que al final un día se acaba ese amor y se pasa del amor al odio sin solución de continuidad. ¿Cómo puede haber tanto odio? ¿Cómo se puede evitar, dice Mónica, ante el sufrimiento a los hijos? Es decir, dos adultos tienen todo el derecho del mundo, si no les va bien, a separarse, pero no tienen derecho a hacer daño a los hijos. Entonces utilizan a los hijos como moneda de cambio, chantaje, etcétera. De eso sabes mucho, tú también, Javier, para ellos. Consulta lo veis. Dos ideas muy interesantes. Una en relación con esto y es que también, y por ver el lado positivo, que hay mucho motivo de esperanza y hay mucho motivo de optimismo. La familia tiene mucho futuro y tiene un papel importante. Pero también en estos matrimonios también hay mucha más ilusión y es producto de la libertad y de la decisión. Ya no hay tanto herencia, se hacen las cosas porque se quieren y también. Yo creo que eso suma puntos. Y luego otra cosa muy interesante que ha salido es la idea de que al final a la familia hay que dedicarle tiempo. ¿Y qué nos pasa en los trabajos, ¿no? Y más ahora con la crisis, que nadie se levanta de la silla a su hora ni de lejos. Uno de los problemas fundamentales que tenemos con las dificultades ahora mismo con los hijos es la sobreprotección que realmente hemos tenido y otro que no sabemos o no somos conscientes realmente de la importancia de nuestra labor. Es decir,
La familia es fundamental, pero en los primeros años es insustituible por completo. Y me estoy refiriendo cuando el niño es pequeñito. La experiencia de nuestros padres no es válida para nosotros, porque el mundo ha cambiado tanto y se mueve de otra manera. O sea, hay cosas que son válidas y cosas que no. Pero estamos en una realidad muy cambiante y yo creo que ahí los medios de comunicación y instituciones como Family Watch pueden aportar mucho para enseñar o aportar a la gente criterio, ¿no? Y pensaba en una cosa que lo que pretendo es provocar. Hay un consenso en los medios y en la sociedad que es que no se cuenta lo suficiente, ¿no? O sea, no se cuenta, eso no es noticia, ¿vale? Sin embargo, estamos todo el día hablando de rupturas familiares, de hijos que se van de su casa, de hijos que causan problemas, de conflictos familiares. Yo me pregunto, ¿no tenemos en cuenta que la televisión y los medios de comunicación en general e internet provocan un efecto de imitación de las cosas que se ven? Ahora bien, que hay miles, decenas de miles de parejas jóvenes con niños pequeños que tienen un morro que se lo pisa y que utilizan a los abuelos absolutamente para todo, a sabiendas de que no les van a decir que no nunca, es espectacular. Y eso me parece una vergüenza. Y a veces generan un desequilibrio entre una familia y la otra. Estamos casi aquí hoy y hablando, ¿eh? Es tan interesante lo que están contando que se nos pasa el tiempo volando. Y no quería dejar de plantear una cuestión que se dirige en principio a Gustavo Entrada, pero para que todo el mundo opine, porque es muy polémica y es muy complicada. Ser padre hoy en día es responsabilidad con los hijos de su educación y la utilización de las redes sociales. Una madre, Verónica, tú has dicho cosas claves por las que no paso. Por ejemplo. Y yo les adoro, soy súper cariñosa, estoy todo el rato con las cosillas, ¿sabes? Pero cuando hay que educar y esto no, es que no. Por ejemplo, la no. El móvil, te llaman y digo, no, es que tengo que no. Ya te sientas a la mesa y hablamos. Es que son los momentos para hablar. Yo te siento a los míos. Yo creo que son las nuevas tecnologías. Ellos han nacido con el on y el off, pero estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho y la FAD, que siempre hace tan maravillosos trabajos. Estamos perdiendo no la comunicación, pero sí el lenguaje. Sí, bueno, un chaval de 17 años no sabe expresar sentimientos. Ha sido un placer escuchar las opiniones de los invitados que hemos tenido aquí. Creo que al principio que era un lujo, y es verdad, pues por regalar los oídos. Muchas gracias a Ángel Espósito, a ti, gracias a Gustavo Entrada. Gracias.